Por cada 100.000 hechos violentos, 5.986 fueron dirigidos contra las mujeres en el departamento de San Salvador durante el año pasado. Esta mañana se realizó la presentación del más reciente informe sobre hechos de violencia contra las mujeres. En este, se destacó que en El Salvador existe un alto grado de casos con una tasa de 5.999 hechos violentos por cada 100.000 en 2017. Sin embargo, el departamento de San Salvador es el que registra un número más alto de hechos violentos en mujeres. Este informe, correspondiente al periodo 2016-2017, forma parte del trabajo del gobierno en la visibilización del fenómeno de violencia contra la mujer. En el evento hubo representación de entidades como USAID, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, la Embajada de los Estados Unidos, la Digestic y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Este es el segundo informe luego de presentar el año pasado el informe de 2015. Y comprende una actualización del sistema de indicadores enfatizando la violencia feminicida, sexual, física y patrimonial. En cuanto a las edades donde prevalece aquí los hechos de violencia es principalmente en las niñas y en las adolescentes. Aquí ustedes pueden ver cómo la edad de 13 a 18 años es el signo de, o la señal de que las niñas y las adolescentes están expuestas a cualquier tipo de violencia y son precisamente las que mayores hechos de violencia presencian en cualquiera de los ámbitos. De igual forma, el ministro de Seguridad y Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, habló de la reconstrucción del caso de la agente Carla Ayala. Bueno, acá recordemos que hay una investigación que está en pleno desarrollo. Y el objetivo de la investigación es precisamente eso. Y aunque hay ya 5 imputados, uno de ellos, el principal, aún prófugo, pero que está siendo buscado fuertemente por la Policía Nacional Civil, y 4 más que ya están a la orden del juez y que tienen detención provisional, pero el caso está en pleno desarrollo y en su fase de instrucción. Es decir, por supuesto que hay que continuarla para identificar otros posibles responsables, independientemente del nivel o categoría que ocupen en la Policía Nacional Civil, pero todas aquellas personas que actuaron o que estando llamados a tomar alguna acción para impedir, para prevenir un hecho tan grave, no lo hicieron, también respondan por los actos que cometieron o por las omisiones en que incurrieron. Informó para laprensagráfica.com Leonardo Esquivel.